In illo tempore dixit gesto discepoli sui satanite a falsi profeti, quem venit ad vos in vestimentis tovium, intrinsecos autem sum opera pace sacrutibus erum cognoscentes eum. Nunque coligo de spinis tua, aude tribunis pecum. Si omnis arbor bona fructus bonus facit, malaude arbor malus fructus facit. Non potes arbor bona malus fructus facere, neque arbor mala bonus fructus facere. Omnis arbor qui non fecit fructum bonum, excidetur et in igne mitetur. Igitur et fructibus eorum cognoscentis eum. Non omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, intravit in regno celorum, se qui face voluntate patris mei, qui in celis est. Ipse intravit in regno celorum. Tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hablaré a lo humano, en atención a la flaqueza de vuestra carne. ¿Cómo habéis entregado vuestros miembros a la esclavitud de la impureza y de la iniquidad? Empleadlos ahora para que sirvan a la justicia para la santificación. Cuando erais esclavos del pecado, sacudisteis el yugo de la justicia. ¿Qué fruto sacasteis entonces de ello? Ahora os avergonzáis, porque el fin de todo esto es la muerte. Mas ahora que estáis libres del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios, cogéis por fruto vuestra la santificación, que tiene como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, y el galardón de la virtud, la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Están de pie para escuchar el Santo Evangelio. Está tomado del apóstol San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por ventura se cogen uvas de los espinos o higos de las zarzales. Así todo árbol bueno da frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar los buenos. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre celestial, ese es el que entrará en el reino de los cielos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. Bueno, siento. Hoy tenemos la misa en Tunja también, a las 4:30. Como prueba, experimento. Pero aquí va a seguir siendo la misa a las 10, como siempre, la misa a las 10. Excepto el 2 de agosto, les digo, excepto el 2 de agosto, porque vamos a tener que viajar el 2 de agosto a una misión. Pero los demás domingos va a haber. Vamos a estar en retiro, empezando en 8 días, empezamos un retiro aquí los monjes, para que recen por nosotros. Viene el padre Ortiz a visitarnos, de Estados Unidos, es un colombiano. Va a venir por aquí. Bueno, queridos amigos, es importante entonces analizar un poquito la epístola y el evangelio del día de hoy. Es bastante importante, especialmente por los tiempos en los que estamos atravesando, entender a qué se refiere nuestro Señor cuando dice guardaos de los falsos profetas. Dice guardaos, sí, guardaos. O sea, mantenerlos alejados, lejos de los falsos profetas. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento un profeta no solamente era aquel que anunciaba lo futuro, sino principalmente profetas eran llamados aquellos que enseñaban religión, los fariseos, los escribas, que enseñaban el camino de la salvación de los profetas. A esos se llamaban profetas, los maestros de religión eran los profetas. Y Jesucristo está hablando de los judíos. Entonces ese es el sentido. O sea, los falsos profetas no solamente son los hipócritas, sino los que no dicen el futuro con propiedad, sino especialmente los falsos doctores, o sea, los herejes. Los que dicen o que se presumen de ser doctores o pastores, representantes de Jesucristo, y enseñan algo que no es de Cristo, algo que no conduce a la vida eterna, algo que no es religión católica. A eso se refiere Jesucristo principalmente cuando dice guardaos. Porque lo dice. Dice porque son profetas que están vestidos con piel de oveja. O sea, se creen o se presentan como servidores de Cristo, nuestro Señor. Pero en realidad sí son lobos rapaces, dice nuestro Señor. Se está refiriendo a los pastores. Y los pastores herejes. O sea, los que no enseñan la doctrina católica. Se refiere a los seductores del pensamiento, a los falsificadores de la doctrina, que son más de temer, mucho más en cuanto que se encubren con el nombre de la doctrina de la vida de Cristo. Y sobre todo porque usan de maneras llenas de dulzura, llenas de atractivo, ¿sí?, para conquistar los corazones, para traer muchos oyentes, muchos fieles. Pues dice Jesucristo, disfrazados con pieles de oveja, más por dentro son lobos rapaces. Dicen los teólogos, los santos, que el demonio concentra sus energías todas hoy en día en corromper lo que es específicamente religioso. No le interesa más que corromper, envenenar y falsificar lo que es religioso. O sea, en otras palabras, al demonio le interesa más esparcir y comunicar el error más que el pecado. ¿Por qué? Porque el error desvía del camino y lleva al pecado en masa. Digamos, es como una red. Si uno desvía a los peces de su camino y los lleva a la red, pues se lleva a todos. Pues dice Jesucristo en el Evangelio,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay que vigilar si ese Señor, Señor es la doctrina de Jesucristo. Porque dice, solamente el que haga la voluntad de mi Padre es entrará en el reino de los cielos. No el que me dice Señor, Señor, el que hace la voluntad de mi Padre es entrará en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en cuestión de doctrina? Lo dice San Pablo. San Pablo lo dice muy claro. Aunque yo o un ángel del cielo os predicáramos una cosa diferente de lo que habéis recibido, sea anatema, no lo creáis. La doctrina de la fe católica se selló y se cerró con la muerte del último apóstol, San Juan Evangelista, en el año 100, más o menos alrededor del año 100 después de Cristo. Ese cerró el depósito de la fe, que es el que tiene que transmitir fielmente los papas de generación en generación, y nadie puede cambiarlo. Y los pastores están para transmitir y predicar ese evangelio, el de Jesucristo, de los apóstoles. Entonces, la medida, la señal para ver si tiene la doctrina es la tradición de los apóstoles, el evangelio de Jesucristo. Es para saber si alguien es lobo o no, en el sentido del evangelio de hoy. Por eso se dice que son más peligrosos los engañadores, los falsificadores son más peligrosos que los perseguidores. Los que están falsificando la doctrina católica son más peligrosos, llevan más almas al infierno que los que nos persiguen con leyes inicuas en los estados, por ejemplo. Por eso cuando en el Apocalipsis San Juan habla de la bestia de la tierra, se refiere a un falso profeta del final de los tiempos, que dice que estará vestido como cordero, pero tendrá palabras como el del dragón. Y hay que poner en cuenta que nuestro Señor no dijo mirad a los falsos profetas, no dijo vigilad y guardaos. El que se guarda de un peligro, de un lobo, está lejos, ¿no? Pone barreras. Por eso nuestro Señor Jesucristo no quiere tener siervos suyos que no tengan discernimiento. ¿Sí? Nuestro Señor no quiere la obediencia ciega. Que me dicen, el Papa lo dice y lo sigo. Ah, primero hay que ver si lo que dice es católico, ¿no? Primero, claro. Si San Pablo lo dice, aunque un ángel del cielo o yo mismo prediquemos un evangelio diferente del que habéis recibido, no le creáis si sea anatema a esa persona. O sea, primero hay que revisar. Pues Dios nos da la razón y la fe para filtrar si lo que nos viene es católico. Por eso Dios nos dio la fe y la razón. Porque hay que obedecer a Dios antes que los hombres, dice San Pedro. La obediencia ciega está condenada. Uno puede seguir ciegamente a un pastor. Eso es para los animales. La obediencia ciega es para los animales, pero nosotros no somos animales. Y aquí el punto es que nuestro Señor permite las tentaciones, en este caso, pero tentaciones contra la doctrina. Dios lo permite. ¿Y por qué? Porque quiere que nos refugiemos en Él, que veamos en Él la luz, que busquemos la luz en Él, no en nosotros, en nuestra inteligencia. La gente busca aquí en su mente pequeñita las respuestas. Es el subjetivismo, la filosofía de hoy en día es el subjetivismo. Busca las respuestas aquí y dicen, ah, me gusta, suena bien. Yo pienso que está bien. Esa es la respuesta que da la gente para seguir algo o no seguirlo. No puede ser el criterio mi cabecita de si algo está bien o no. El criterio es la verdad revelada por Jesucristo, el evangelio ya predicado hace 2000 años, canonizado y dogmatizado por más de 200 papas, 250 papas en toda la historia. Pero entonces, para que no sucumbamos por ignorancia, nuestro Señor nos advierte del peligro. Ni siquiera la ignorancia nos disculpa aquí en estas situaciones tan graves. Tenemos que investigar más hoy en día qué tantos medios de comunicación disponibles
y que la doctrina ya fue predicada por tantos doctores de la iglesia, son 32 doctores de la iglesia que predicaron la verdad, y si son doctores de la iglesia son porque su doctrina fue canonizada por la iglesia y son guías seguras para el cielo, los doctores de la iglesia. Son guías seguras, uno tiene que estudiar si uno tiene dudas. ¿Sí? Quizás ustedes conocen algunos doctores de la iglesia. San Agustín, Santo Tomás, San Verde Venerable, San Bernardo, San Juan Crisóstomo, San Basilio, son San Buenaventura, son muchos son doctores de la iglesia. Es la doctrina segura, si uno si alguien tiene duda, ¿por dónde va la verdad? ¿Sí? Es una muy buena garantía de salvación saber de quién se ha de huir. Por eso Jesucristo dice, huir de los lobos. Porque nos tenemos que salvar en esta vida. O sea, un pastor no es suficiente con que enseñe doctrina. No es suficiente con que un pastor alimente a sus ovejitas. El pastor también está obligado a protegerlas contra el lobo. ¿De qué se va a tener una ovejita gordita si se la va a comer el lobo? ¿No? El pastor tiene que alimentar a las ovejas y protegerlas contra el lobo, las dos cosas. Y lo que estamos haciendo el día de hoy con ustedes, queridos amigos. Normalmente los alimentamos con doctrina sana, bueno. Hoy les estamos diciendo, ¿de quién hay que huir? ¿Quiénes son los lobos? No sirve de nada que tengan ustedes buena doctrina y tengan buenas intenciones si el lobo los va a engañar y se los va a llevar al infierno. Claro, es obvio. Eso es lo que Jesucristo quiere decirnos hoy en el Evangelio. Por eso dice que el que haga la voluntad de mi Padre y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, que hay que discernir. Hay que discernir por nosotros mismos quién es el lobo y quién no. Y es que tanta ignorancia en los católicos, que ese es precisamente el golpe maestro que nos hace caer y ser engañados. La ignorancia. Ya no estudian, ya nadie estudia catecismo, nadie estudia doctrina, nadie estudia libros espirituales. Todo es diversión y recreación y trabajo. Amigos y chismes, todos menos preparación y doctrina. Ninguna cosa hace tanto daño como la ficción. O sea, lo malo que se oculta con apariencia de bueno. Ese es el caso de hoy en día. Hay muchísimas cosas malas que parecen buenas. ¿Sí? Y la herejía actual que se está constituyendo hoy, de la cual son culpables los papas del Vaticano II, es la religión del hombre, la adoración del hombre y las obras de sus manos. No es fácil discernir, es cierto, pero por eso Dios nos dio su doctrina y todos los doctores de la iglesia, todo el magisterio, para discernir qué es católico y qué es no. Y claramente la doctrina que están enseñando los papas del Vaticano II no es católico, así de fácil. No es católico. Así de fácil, no es mío, no lo digo yo. Lo dicen 250 papas, empezando con San Pedro. El peligro es que se presentan como religiosos, como pastores, como sacerdotes, como papas, pero con piel de oveja, pero disfrazados, realmente. Porque Jesucristo nos dijo, la señal para reconocerlos es sus frutos. ¿Sí? Y los frutos de un predicador, la fe desde que se conoce en sus frutos, si es buena o no, por su doctrina. Una fe se conoce si es buena o mala por su doctrina. Si es católica, si es divina, si es la que Jesucristo enseñó. Es muy grande la simulación de esta gente, ¿eh? Es muy difícil para el que es ignorante descubrir estos problemas, claro, pero hay que estudiarlos. La fe por su naturaleza, si es buena, no da malos frutos. La fe es divina por naturaleza, la fe católica. Y si un pastor tiene la fe, va a dar la fe católica.
Dice Jesucristo que de la abundancia del corazón, habla a la persona. Uno no puede dar lo que no tiene. Si alguien tiene la fe católica, va a dar la fe católica. ¿Sí? La fe católica por su naturaleza es buena. Y si se ve que la doctrina es buena, es porque tiene la fe católica, así de fácil. Y la fe, si es mala, si no es católica, no puede dar frutos buenos, no puede dar doctrina buena. Todos los frutos de los herejes son sus doctrinas. El árbol bueno profesa.